Pero tengo en la línea telefónica al jefe de la jurisdicción sanitaria número 2, que, bueno, al ver lo que se estaba generando en Salina Cruz, inmediatamente mandaron videos, bueno, para aclarar, ¿no?, que no había ningún tipo de riesgo. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Connie, buenas noches. Platíqueme, por favor, el tema de la caducidad de las vacunas, ¿por qué la falta de información a los padres de familia previo a esta aplicación de vacunas? Bueno, eso es un biológico que recibimos en el estado el día viernes y que finalmente en la jurisdicción sanitaria fue recibido el día lunes, con toda la salvedad de y el conocimiento técnico que se nos dieron, los instrumentos técnicos para poder garantizar la calidad técnica de la vacuna. En ese sentido, establecimos que la vacuna de una u otra manera se puede utilizar en este momento. Tiene una fecha de elaboración, de manufactura, con enero de este año, y de acuerdo al fabricante, tiene una disponibilidad de 9 meses, es decir, la vacuna para fines de caducidad estaría caducando en septiembre de este año. Ahora, ¿por qué pedir la firma con credencial de elector para una autorización, por una responsiva, doctor? Esto no se había generado y me parece que en algunos otros puntos de vacunación del estado no se registró. Sí, digo, ahí tuvimos una situación en cuanto a la logística. Hemos ya dejado de fuera dicho documento que en su momento se estableció dentro del comité en Salina Cruz, que fue la única sede que lo llegó a solicitar. Y para fines logísticos, únicamente lo que debe presentar el padre de familia es la cartilla de vacunación, el formato de registro y una identificación del padre o tutor. Digo, viéndolo desde el punto positivo, doctor, bueno, la jornada de vacunación será amplia para los niños y niñas de Oaxaca. Son más de 100 puntos que habrá en todo el estado para vacunar a los niños y niñas. Digo, ya aclarando que no hay problema con la fecha de producción de los lotes, ¿no? Es correcto. Para el caso de la región del Istmo, estamos aperturando en esta semana únicamente estas 3 sedes, pero el plan es aperturar en cada uno de los centros de salud que tengamos en la jurisdicción, paulatinamente de acuerdo a los censos nominales que tenemos registrados. Este es un grupo de población, Mia Connie, que nosotros tenemos registrados ya en nuestro censo nominal. Entonces, para nosotros ya tener el registro es muchísimo más fácil en relación al proceso de los grupos anteriores, que bueno, no había esquemas de poder tener la certeza del número de población que teníamos. De ahí que es un poco metódico el procedimiento. Digo, entiendo la molestia en el sentido de que es un poco más tardado. ¿Por qué? Pues porque tenemos que vaciar los datos a nuestro censo nominal y empezar a registrar el proceso de vacunación de cada uno de estos infantes. Doctor, ¿durante cuántos días estará la jornada de vacunación en el Istmo de Tehuantepec? En el Istmo de Tehuantepec, para este grupo de edad, terminamos el día de mañana y aperturamos en las mismas sedes el siguiente grupo de población, que es el grupo adolescente de 12 a 17 años de edad. Mañana en el mismo lugar de 12 a 17 años y con No, el mismo lote. mañana cerramos todavía con este grupo de población de 5 a 11 años, el día de mañana miércoles, y jueves y viernes estaríamos aperturando en las mismas sedes para el grupo de población de 12 a 17 años. Muy bien, ahora doctor, la pregunta desde luego surge al aire. Hay personas que a lo mejor buscan un refuerzo porque por alguna razón no se lo pudieron aplicar el segundo o el tercero. ¿Es posible o no es posible? No, únicamente primeras dosis. La instrucción federal es muy clara, únicamente estaríamos iniciando primeras dosis, primeros esquemas, y todo el esquema de reforzamiento ya viene contemplado más adelante. Perfecto. Entonces, para aclararle al auditorio de Mega Noticias, las vacunas no tienen ningún riesgo, doctor, pese a la fecha que se ha dicho. Por supuesto que no, por proceso de manufactura, el propio fabricante contempla la utilización del biológico. Y además tenemos un documento emitido por la COFEPRIS, que es el órgano regulador en el proceso de vacunas y medicamentos que se puedan utilizar en el país, donde también pues permite la autorización y el uso de este biológico.
Correcto, doctor. ¿Habría la posibilidad de sugerirle ahí a las personas que se encargan de la logística un poco más de rapidez, sobre todo por los niños, las niñas, los papás que tienen que pedir permisos, desde luego, para poder atender esta vacunación? Sí, digo, vamos a tratar de ser un poco más ágiles en ese esquema y, por supuesto, evitarle a los papás toda la problemática que se ha estado generando en relación al proceso de vacunación. Pues que les vaya muy bien, doctor, y le agradezco mucho que nos tome la llamada como siempre. Muchísimas gracias, Connie, muy amable. Al contrario, gracias a usted.